Este documento es brutal. Se ha rescatado hace poquito. Es del programa El Día por Delante de Pepe Navarro. Esta mujer creo que se acabó quitando del medio, ¿no? No sé si os acordáis. Se acabó muriendo. Nadie la ayudó. No podía salir del mundo de las drogas. Y atentos a este relato, es demoledor. A ver si puedo subir. Es que es un vídeo viejo. Y se cree en su propia mentira, se cree en su propio mundo. Trataban a los drogadictos como si fueran apestados y en vez de ayudarla, creo que la estaban perjudicando. Estaban haciendo de ella una noticia, ¿no? Era presentadora infantil y Televisión Española la despidió. Sonia Martínez. Dicen, Antonio es un crack. Esperanza Rodríguez. Muchas gracias. Hoy estoy muy emocionado porque cada vez somos más, cada vez la gente está más contenta y eso es muy bueno. Vamos a ver este momento. Ya sabes que me gusta traer vídeos retro y esto es muy bestia, ¿vale? Es una de las últimas entrevistas a Sonia Martínez antes de su desenlace final. A mí me pone muy nervioso este señor porque ya veréis que no la deja hablar. No la deja hablar. Aunque te crea un vacío, la heroína te crea un vacío y ese vacío es muy difícil de llenar. Es Solo muy... con la misma heroína. Sí, porque es que no lo puedo explicar. O sea, la gente que no... Ella decía que estaba bien, que estaba perfecta. Se ve que no estaba bien, se ve que estaba pasando mal y que estaba esforzándose para recuperar su trabajo. Los toxicómanos no me entienden. La gente que no ha Ya, pero es que el estado en problema ese también mundo... han de entenderos las personas que nos tienen que ayudar con las Sí. personas. Los tratan como gente rara. Las personas tienen que entenderte. Las personas, ella es persona. Ella no ha dejado de ser persona por estar enferma. Porque ser drogadicto es una enfermedad. Es Digamos que que... viven para la heroína. O sea, es Sí, su sí. mundo, es su trabajo, No es su existe mente. nada. No la dejan hablar, no la dejan expresarse. Nada más que la Nada heroína. más, o sea, te levantas por la mañana Y es y su dices, trabajo, es tienes que su... pillar y luego a la media hora que te has puesto un fijo, te tienes que pillar otra vez y a Tienen la que media hora tienes pensar que pillar otra en vez. conseguir dinero Estás para volver otra vez. constantemente hasta que te acuestas. Está aceleradísima, ¿eh? Dándole vueltas a lo Una mismo. pena, era muy joven. Era una de las presentadoras más con más cariño. No me acuerdo ahora cómo se llamaba el programa de ella. ¿Os acordáis? Hacemos un poco la historia juntos. Estamos un poco uniendo el tema de las drogas con lo de Aramis, que es un poco. Pasamos de la comedia al drama, ¿no? Pero esta mujer acabó en desgracia. Luego, si queréis, buscamos la Wikipedia y leemos la historia entera, ¿eh? La cabeza, a dónde voy, de dónde dejo de ir y qué hago y qué es lo que no hago y ahora cómo me pongo y ahora Televisión qué. Española acabó en aquella época como culpable de lo que le sucedió, por haberla despedido y haberla abandonado. Tal, y ahora este que me tiene que sujetar el brazo, que se me pierde la menos, estás constantemente en eso. Entonces, claro, cuando de repente te cortan el tema, dices, madre mía, notas una tranquilidad y un vacío Es que que es mucho más fuerte, para llenarlo digamos, necesitas es más fuerte la trabajar ansiedad que y. le produce que, y el deseo que la propia voluntad. ¿Alguien podría decirle a este señor que se callase la boca, que no la deja hablar? Se murió de la enfermedad, sí. Ellos normalmente muchas veces intentan solo dejarlo todo. Pero en Televisión Española no la ayudaron mucho en aquella época. Hay personas que tienen momentos claros, que se ven desechos, que se ven escoria humana y dicen, tengo que dejarlo, me estoy matando, estoy perdiendo mi familia, mi trabajo, pero no pueden. O sea, es muy duro, es muy fuerte la heroína y aparte del gran corte que lleva, que normalmente hasta con estricnina se... No sé, daba, 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 daba. Luego lo miramos todo. Vamos a mirarlo en la Por el Wikipedia. detestado que Sí. está metiendo. Mira, hacemos un parón ahora para verlo, para estar más en contexto. Sonia Martínez, mítica presentadora de Televisión Española, se enganchó. Se enganchó. Fijaos las revistas de la época. Qué bestia lo que estoy viendo ahora mismo. De la revista Pronto. Sonia Martínez entre rejas. Detenida con su hija en brazos tras comprar heroína. Madre del amor hermoso. La prensa la destrozó viva. Era una presentadora muy, muy potente, muy querida, y acabó quitándose del medio, ¿no? Y la Wikipedia que pone de ella. En 1962 decidió presentarse a las pruebas de Televisión Española. Hizo 321 Contacto. También creo que participó en el primer Barrio Sésamo. Fue elegida para sustituir a Mayra Gómez Ken. Imaginaos el nivel de esta mujer. Al frente de Daba Daba Daba. Hizo películas. Y el declive vino en 1986. Sonia se hallaba en la isla de Ibiza rodando el episodio número 12 de la tele, de una serie que se llamaba, a saber cómo, es un nombre alemán, de una cadena de televisión alemana, donde interpretaba a la agente María de la policía ibicenca. Durante un descanso del rodaje, un fotógrafo de la revista Interview la sorprende
semi desnú, ¿vale? En una playa de allí. Y las fotografías se publicaron en dicho medio sin consentimiento previo, que causaron cierta polémica en el mundo de la televisión española, llevando en aquella época, si hacías portadas raras, te echaban, ¿no? Esas fotografías hicieron que se apartara a Sonia de un programa que estaba haciendo en televisión española de naturaleza, que no tiene nada que ver. En aquella época, por presentar un anuncio y ser de la casa, también te podían echar. La presentadora histórica de Informe Semanal la echaron por hacer un anuncio de Ariel o algo así, recuerdo. El asunto llegó hasta el propio Parlamento, imaginaos cómo hicieron de ella un circo, pidiendo explicaciones de la salida de Sonia. Y tras ganar un juicio a Televisión Española, Sonia fue vuelta a... O sea, tuvieron que volver a remitirla, ¿no? Porque ella no dio el consentimiento. Iba a presentar el programa La Bola de Cristal, que estaba en emisión desde el 94, y que era Alaska la presentadora. En 1988 se tomó por Televisión Española la decisión de suprimir La Bola, por lo que sí existieron episodios grabados con Sonia, pero que nunca se llegaron a emitir. O sea, ella gana un pleito, vuelve a Televisión Española, graba programas pilotos de La Bola de Cristal y nunca se emite. Por tanto, no cobró ese trabajo. Con ello se dio por terminada la relación de Sonia con Radio Televisión Española. Fue una excusa de Radio Televisión Española para hacer caso a la sentencia, pero luego no la renovaron. Y a partir de ese momento vino su declive. Apartándose del mundo de la televisión, sus depresiones se agudizaron y más tarde se hizo adicta a la heroína. Por eso mucha gente explicaba que esta mujer, si acabó en declive, fue por culpa de Televisión Española. Era una Televisión Española más dura, más de otra época, ¿no? Su final fue... ¿En qué año? En 1990, a Sonia le comunican que tenía el SIDA, tras sufrir una pérdida de una hija llamada Yaiza, que nació con anticuerpos de su enfermedad, pero a los pocos meses se negativizó todo y quedó totalmente curada. Ah, no, espera. Tras sufrir un aborto, es decir, tuvo una pérdida y luego tuvo una niña, pero que nació sana. Y los años finales de Sonia transcurrieron en gran parte de la indigencia y en el submundo madrileño de los delincuentes. Y algunos medios sensacionalistas encontraron en esa decadencia un filón para vender publicaciones. Hubo iniciativas para rehabilitarla con tratamientos más fiables, pero, como el de José María Cano, pero no funcionaron. En el 94 hizo un papel para una película y muere el 4 de septiembre del 94. Y fue enterrada con su madre, que había muerto en el 85. Y decir que el Tribunal Supremo condenó a varias personas, parte de ellas relacionadas con el mundo de la pesa del corazón, por publicar La muerte de Sonia, un reportaje en el que se vulneraron los derechos de intimidad de Yaiza, de la niña, y la sentencia manifestaba que el reportaje se había realizado de forma arbitraria, abusiva y acomodada al interés morboso de ciertos lectores. O sea, una historia horrible. Horrible donde las haya. Nos hemos quedado un poco así, ¿eh? Pues nada, hemos llegado a los 3.000. Me queda un poco tocado también, tengo que reconocerlo. La prensa, la telebasura de aquella época era más de papel. Sálvame es televisión, pero en los 90, 2000, sobre todo en los 90 y 80 finales, eran papel. Hacían auténticas barbaridades y las revistas tenían un poder de venta que arrasaban dinero. ¿Os dais cuenta cómo la prensa puede destruir a las personas? Y este es un ejemplo. Qué pena, de verdad. O sea, murió 4 años después de esta entrevista. Y hay un gran problema de deterioro físico. Y cuando están claros, tienen un sentido de culpabilidad. Y vuelven a la droga, digamos, un poco como refugio, porque no tienen otro apoyo. Una vez que esas personas... Qué pena, de verdad. Qué vida más triste, sí. El tratamiento al que ustedes lo someten, vuelven a recaer. ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué porcentaje de recaídas? Bueno, tenemos aún... Dice Ana Barreno, los 80 y los 90 también fueron horrorosos para la juventud. Yo me acuerdo de niño que no paraba de ver anuncios contra la droga, el no a la droga. Y anuncios
de las gomas, vamos a decirlo así, es que profilápticos, no paraban de salir, y de niño te quedas en plan que no entendías nada, veías los dibujos y no entendías nada, ¿no? O ibas al médico y veías los carteles y no entendías nada de niño. Pero el no a la droga era una cosa brutal en los años 80 y 90, y ahora no hay esas campañas, que es lo que no acabo de entender. No hay esas campañas. Un 20% aproximadamente, y es debido pues al problema, digamos, laboral. Sobre todo ambiental. Posiblemente uno de los problemas del drogadicto sea que una vez se ha recuperado, vuelve al mismo entorno que le hizo caer. No, realmente no. Si ellos tienen un medio de vida, una motivación. A ver, lo ideal es salir siempre de la zona de que te dé riesgo, ¿no? Salir de ese mundo, supongo. Sí, y han superado, digamos. Hemos llegado a los 3.000 likes, ¿ya? Ah, 3.000. Bueno, pues le mandamos un beso al cielo a Sonia Martínez. Ha madurado en ese tema. Que estaremos aquí toda la noche comentando noticias, pero bueno,